Y un grupo de venezolanos residentes en Miami ha solicitado a la Fiscalía de los Estados Unidos abrir un proceso judicial contra Nicolás Maduro por proteger a personas involucradas en el tráfico de drogas. Esta solicitud se conoce después de que Nicolás Maduro nombrara al general Néstor Reverol, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, como el nuevo ministro de Interior y Justicia. La noticia enseguida en Miami con Orlando Guerrero. Orlando, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 8:21 minutos de la mañana aquí en el sur de la Florida. Es una petición que está firmada por varias decenas de venezolanos que residen aquí en los Estados Unidos. Hizo una carta abierta a la fiscal general Loretta Lynch. Están hablando básicamente de que al presidente Nicolás Maduro se le debería adelantar un proceso por obstrucción a la justicia de los Estados Unidos y también por proteger a personas que estarían vinculadas con el tráfico de drogas. Y no solamente hacen referencia al recién nombrado ministro del Interior y Justicia, como ustedes señalaban, sino también tiene que ver con lo que ocurrió en el año 2014 con el mayor general Hugo Carvajal, es director de inteligencia venezolana. Básicamente se le detuvo en Aruba, había una petición de extradición hacia los Estados Unidos, pero el presidente Nicolás Maduro evitó que eso ocurriera. A propósito de estas sindicaciones, pues básicamente hablamos con algunos de los promotores de esta petición que se le ha elevado directamente a la fiscal general de los Estados Unidos. Bueno, la petición va dirigida directamente a Loretta Lynch, que es la fiscal general de los Estados Unidos, y básicamente lo que estamos pidiendo es que se judicialice o que se le haga una investigación a Nicolás Maduro por proteger y encubrir al narcotráfico internacional. Hemos visto cómo no solo Maduro utiliza el país y las instituciones para estimular y proteger el narcotráfico, sino que también le da cargos a sus funcionarios que han sido acusados directamente por otros países, y eso nos da los suficientes elementos para que Nicolás Maduro tenga que ser investigado por la Fiscalía de Nueva York o de Miami, que es donde hay causas en contra de narcotraficantes venezolanos. Cuando uno hace una revisión de las autoridades y de los ministros que tiene Nicolás Maduro en estos momentos, se da cuenta que todos tienen alguna acusación grave. Y el caso más reciente lo tenemos con Néstor Reverol, que acaba de ser nombrado ministro de Interior y Justicia justamente cuando ha sido acusado por los Estados Unidos de participar en tráfico de drogas. A esta petición que hacen decenas de venezolanos aquí en el sur de la Florida a la fiscal general de los Estados Unidos, también se suma lo que dijo recientemente, entre otros, el senador republicano Marco Rubio, que señalaba que no entendía cómo la justicia de este país no tenía abierto un proceso contra el que él señaló como uno de los criminales más grandes que tiene Venezuela, el expresidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello. Regreso con ustedes y que tengan buen día. Orlando, muchísimas gracias.